Pues si queréis empezamos y arrancamos. Es verdad que ya de la anterior sesión a esta pasa una semana de por medio y encima como arrancamos los lunes, pues prácticamente son como 2 semanas, ¿no? Sí que me gustaría preguntaros de qué os acordáis, ¿no? No solamente la tarea y demás, ¿qué os acordáis de la sesión anterior? Para un poco refrescar, la de hoy va a tener que tener una línea conductora. Entonces, ahí sí que os pregunto, ¿con qué os quedasteis más o menos que de la anterior sesión? Si queréis alguien que quite el micro y que comparta, que luego refrescamos entre todas y todos, ¿eh? ¿No os acordáis de nada? Sí, hombre. Pues que las competencias que se soliciten pues deben de estar alineadas con la misión, visión y valores de la entidad. ¿Para qué pedir una cosa que no esté alineado con el objetivo que o el para qué que tenga la empresa? Exactamente, muy bien, gracias. Oye, que al final se trata de compartir y de ver qué nos quedamos para sobre todo refrescarlo, ¿vale? Refrescar más que nada que luego vamos a ver el hilo conductor que tiene con todo lo que conlleva un plan de desarrollo de carrera y a qué nos referimos, ¿no? Y vamos a ver, recuerdo a las personas que os estáis incorporando que apuntéis el nombre directamente aquí en el chat, ¿vale? Buenos días. Buenos días. Además, qué gusto veros con cámara y todo. Rosa, yo creo que no la ha podido poner, pero por lo menos el veros. Pues vamos a retomar, ¿no? De la sesión anterior, y aquí traigo esta fotografía, ¿no? Porque yo creo que todos los cambios con las tecnologías hoy en día, ya no digo nuevas tecnologías, esto va a tope, pues son continuos, cada vez son más rápidos y nos dan cada vez más información, ¿verdad? Pero a pesar de que las tecnologías sigan avanzando, hoy de la. A ver. Tengo problemas con el audio, no escucho nada, lo siento. Vale, pues Rosa, sin problema. A ver si a lo mejor desconectándote y volviéndote a conectar, esto a lo mejor puede funcionar. Lo típico que los informáticos llegan, te dan al botón, te apagan, vuelven a empezar y funciona. Pues ya está, yo ya lo aconsejo. Entonces, volviendo a esta parte de las competencias, ¿no? Que vimos la sesión anterior, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se va a poner en valor el trabajo de las personas realmente, teniendo en cuenta que la tecnología nos va a facilitar mucho el trabajo? Yo soy optimista digital y lo que pienso es que al final las tecnologías, pues como ahora, ¿no? Que tenemos los móviles y es una maravilla para poder hacer mil cosas. Entonces, no deja de incorporarse gente, pero bueno, bien, vamos a ir 7. De la sesión anterior, pues eso, poner en valor, para mí el mensaje es el tema de las competencias, poner en valor lo que conlleva las habilidades humanas, ¿no? Que eso es muy importante. Y para ello, al final, lo que definíamos es un modelo de gestión de competencias. Está pasando el avión, voy a cerrar la ventana. Un segundo, se oye, ¿no? El avión que pasa al lado. Ahora, no sé si lo escucháis vosotros del fondo. ¿No lo escucháis? ¿Lo escucháis, no? Ah, pues maravilloso, porque la grabación entonces no se escuchará. Pero yo tengo aquí un avión al lado que digo, os va a dejar sordos porque no hay manera. Debe estar hablando bajito. Bueno, pues lo que ve. Vamos a la sesión, a las competencias, ¿no? Y había un ejercicio, bueno, vamos hablando de competencias, vuelvo un poco a la definición y lo que decía Sonia, ¿no? Lo importante que tiene que ver, pues que no solamente sean un diccionario que a alguien se le haya ocurrido y lo haya puesto ahí y todo el mundo tengamos que seguir, sino que al final el modelo de competencias lo que tiene que ver es más con una forma de actuar conforme a una visión y a un propósito de la organización, ¿no? Esto lleva es una manera de alinearnos, sobre todo a nivel de equipo, pero desde la dirección, mandos medios y el resto de plantilla, incluso clientes o personas a las que estemos apoyando y demás, en una forma al final de trabajar con una coherencia, ¿no? Con coherencia de que los comportamientos que hablamos en una cultura de empresa, esos comportamientos se tienen que observar. Y desde ahí también tenemos que hacer planes de crecimiento, ¿no? Por lo cual, competencias ya cuando tenemos una habilidad realmente adquirida, la hemos superado y se nos da muy bien, ¿vale? Pedíamos, de cara al ejercicio, había como dos hojas de ruta, ¿no? En los deberes que comentábamos, ¿no? Esta parte de tareas tras la sesión. Estas dos hojas de ruta eran para aquellas personas y organizaciones que ya teníais definido un manual de competencias y un modelo de trabajo por competencias, pues igual es pensar únicamente si dentro de estas competencias habría que modificar algo. Teníamos que adaptarlas. Muchas veces estos modelos se quedan obsoletos porque no han sido revisados, ¿no? Y cosas que a lo mejor antes podían funcionar, pues las cosas van cambiando muy rápido. Entonces, ¿de qué manera también nos servía este ejercicio para, oye, vamos a sacar un poco a relucir estas competencias que tenemos y vamos a ver cuáles son las competencias que a nuestro punto de vista
serían las que se necesitaría, ¿vale? Simplemente una reflexión, no hace falta, a no ser que trabajemos en recursos humanos o en áreas que impacten en esto, este ejercicio les vale para luego llegar y decir, oye, estoy en este programa, este trabajo os lo doy hecho si queréis, tengo una recomendación, vamos a actualizar el modelo de competencias, ¿no? Y luego, por el contrario, había también una propuesta para los que por primera vez habéis escuchado todo esto, que también pudiéramos ver qué competencias son las que realmente tendríamos que poner en nuestra organización, ¿no? Y cuando hablo de modelo de competencias, creo mucho en estos planes, sobre todo a nivel de crecimiento de personas, y hablaremos hoy más al detalle de esto, y conlleva al final, pues el hecho de cuando damos feedback a la gente o cuando nos dan feedback o recibimos feedback es que esto lo podrías hacer mejor. Bueno, pero ¿qué significa esto y qué conllevaría hacerlo mejor? ¿Cómo podríamos observar de qué estamos hablando cuando me hablas de cosas que pueden parecer muy subjetivas, ¿no? Y ahí se traza un plan de acción, un plan de aprendizaje, de qué manera podemos crecer en algo, ¿no? Hasta aquí más o menos, ¿qué tal os fue? Yo tengo algún correo todavía pendiente por responderos, pero al menos la reflexión, el empezar a pensar ya en estos términos, e incluso que también nos vale para a título personal. Cuando tenemos niños, por ejemplo, a la hora de darles feedback, pues muchas veces les decimos, bueno, es que tienes que mejorar en el orden, tienes que ser más ordenado, tienes que ser más ordenada, porque está todo esto hecho un Cristo, imagínate, ¿no? Bueno, pero ¿qué significa para nosotros el que la habitación, pongamos un ejemplo muy básico, esté ordenada? Pues mira, que esté así, que tengas espacio para jugar, que tengas, ¿no? Al final ayudarles a pensar qué es lo que queremos para hablar el mismo lenguaje, ¿no? Porque a lo mejor una persona, una niña, un niño puede decir, oye, pues ya lo veo ordenado y a lo mejor la habitación está para nosotros desordenados. Pues al final, vale, para la pareja, para las amistades, para la familia, pero aplicándolo al mundo organizativo, el utilizar un lenguaje común, viendo qué significa cada una de las cosas, en este caso las competencias, nos puede ayudar mucho a la hora de diseñar estos planes de carrera, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Podéis quitaros micro y compartir y comentar de la sesión anterior? ¿Sí? Venga, pues vamos a arrancar ya lo que teníamos hoy, ¿no? ¿Y por qué empezaba por competencias? ¿Cómo estar de diseñado el itinerario? Pues primero era entender, oye, ¿qué importancia tiene todo este modelo de competencias? Cuando veíamos lo que era el World Economic Forum, estas competencias del futuro del trabajo, ¿no? Que está muy relacionada con la inteligencia artificial, cómo va a cambiar todo. Hay de las noticias que nos dicen, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo. Yo creo que al revés, vamos a tener más trabajo, pero del que quizá impacta más a la sociedad. Esperemos que sea así. Pero está claro que la forma de trabajar va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas del juego y cuáles van a ser esas competencias que se van a demandar más en las organizaciones, ¿no? Y hablábamos de estas competencias como la creatividad, como el pensamiento crítico, como la toma de decisiones, ¿no? Que eran un poco las que teníamos ahí. Bueno, y en nuestro día a día, a mí me gusta pensar ya no solamente en el cambio organizativo, sino en el cambio personal de, bueno, yo dentro de lo que es mi plan de carrera, en mi día a día, ¿cómo puedo trabajar estas competencias, ¿no? Por lo menos tenerlas presente. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Cuando hablamos de competencias, hablamos de un diseño, de un plan de acción que nos invite a mejorar, a crecer y a hacer las cosas mejor ante un futuro que sabemos que va a cambiar, pero estamos en una sociedad que continuamente ha cambiado. O sea, yo no creo que sea algo nuevo. Estamos acostumbrados a cambiar, a adaptarnos, lo hemos demostrado muchísimas veces. Pues estos cambios van a seguir ahí, como toda la vida. Simplemente el hecho es cómo los abordamos y cogeremos una ventaja competitiva si realmente metemos curiosidad y nos adelantamos a estos cambios, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de cómo diseñar planes de carrera. Y el objetivo al final, sobre todo, es el hecho de ya no solamente conocer un modelo que vamos a presentar, pero las personas en las organizaciones también queremos crecer. Y crecer muchas veces puede significar muchas cosas. Puede ser, oye, quiero saber cómo puedo aportar más valor en mi organización, eso me permite crecer. También puede ser la parte fundamental de crecimiento. Oye, mira, es que quiero mejorar mi economía porque mi vida ha cambiado, porque lo necesito, ¿qué tengo que hacer para? Puede ir también ligado a, oye, quiero que me den la oportunidad de hacer cosas diferentes porque estoy cansado o cansada de hacer siempre lo mismo y quiero cambiar de área o quiero aprender cosas distintas. Y al final el crecimiento cada uno, en función de la etapa, del momento en el que esté, etcétera, se puede definir de muchas formas, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando un poco en esta parte de entendimiento y cómo se pueden hacer diferentes planes de carrera saliendo un poco quizá de lo común, que es la definición de puestos, que es más estructurado, pues tienes este puesto, estas son tus responsabilidades, sino iremos a quizá metodologías más colaborativas, de oye, en mi día a día es este, de qué manera puedo sacar tiempo para, pues como estáis haciendo ahora,
que estáis buscando tiempo de vuestro día a día de trabajo para formaros y seguir creciendo ahí, ¿no? Vamos a ampliar un poquito esta perspectiva, ¿vale? Y vamos haciendo el recorrido juntos, ¿vale? Desde ahí es verdad que quizá la parte más táctica de modelo de gestión de competencias se aterriza mucho en los planes de carrera a las organizaciones y empresas cuando hacen, esto es quizá el modelo más sencillo que hay, lo comentábamos un poquito en la sesión anterior, donde realmente hay un diseño de que puede ser anual, algunos semestrales, donde primero partimos de una autoevaluación, que la persona que trabaja en la organización, incluso nosotros mismos y nosotras mismas, cojamos y digamos, oye, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo me ha ido este año? Imaginaros que esto lo hacemos a final de año. Y somos primero los que tomamos conciencia y paramos y reflexionamos de cómo nos ha ido. Después tenemos lo que llamamos el momento de feedback con nuestro responsable o nuestra responsable directa, donde nos dicen, oye, esta es nuestra visión, creemos que has mejorado en esto, esto lo has hecho mejor, esto peor, lo que sea, y qué plan de acción vamos a cerrar. Y cuando se acuerda un plan de acción es cuando yo hablo de codiseño, porque no, el plan de acción no siempre tiene que venir del manager o el responsable directo, sino que tiene que venir de la persona, ¿no? ¿Qué iniciativa tiene la persona y demás? Y donde se crea, pues, una hoja de ruta, oye, ya sea apuntarte a esta formación, trabajar en este proyecto, de qué manera puedes crecer, demuéstrame esto, 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 lo que sea, ¿no? Al final, un plan de acción es una medida para cada persona, ¿no? El otro día comentábamos también que esto es complejo porque ya los modelos de gestión de personas no son como antes, que antes era sota, caballo y rey, que hay que hacer un curso de Excel, todo el mundo a aprender Excel. Ya, bueno, pues si yo no lo voy a utilizar en mi día a día, ¿para qué voy a aprender esto, no? Por poner un caso así muy tonto. Ahora ya no es café para todos, ahora son gestión de carrera a través de diseños individualizados, ¿no? Con lo cual, sí que son más complejos, porque tiene que partir de una parte ética, de cómo se estructura la toma de decisiones y demás, pero luego también es más complejo en cuanto a que diseñamos planes individuales para cada persona, ¿no? Y eso también es la parte bonita que tiene todo esto, ¿no? Este quizás sería como el proceso más tradicional que tienen las organizaciones. Oye, pues una vez al año tenemos la autoevaluación, que a través de un cuestionario la gente les invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. Después se junta con el manager o el responsable, donde comparten un poco lo que han ido viendo en cada una de estas fases y luego trabajan un plan de acción que van revisando a lo mejor cada X tiempo. ¿En alguna de vuestras organizaciones ya también para interactuar lo tenéis así diseñado? ¿Tenéis un modelo de feedback, digámoslo así, o de revisión del desempeño o un plan de...? ¿No? ¿No? Nueva Era sí lo teníais, ¿verdad? Vosotros sí que tenéis. Tenemos lo que... diferente a, algo diferente no a lo típico, lo que llevamos haciendo años. Después de hacer la gestión por competencias, pues la entrevista de dar el feedback, la formal. Como comento, la informal la damos por las personas que estamos responsables en los centros, pues con nuestro personal o en reuniones generales o individualizadas. Pero eso es la informal del día a día. Y luego la formal después de hacer la gestión, de hacer las competencias, que esa ya sí va como un tribunal, ya una persona de recursos humanos y otra persona también, siempre como mínimo dos personas y máximo tres o cuatro como mucho. Y esa ya sí es la formal, la que ya se rellena el cuestionario y se le da al trabajador el cuestionario rellenado conforme a la evaluación que ha tenido. Eso es. Pues al final el hecho de... Muchas gracias. En el fondo luego, ¿por dónde empezar? Quizás este es el modelo de... Bueno, vamos a arrancar con algo, ¿no? Y hay un punto que para mí es importante, que es la autorreflexión. Ya no es tanto recibir feedback del responsable, sino que la persona también se nos invita a reflexionar de, oye, marca objetivos. De estos objetivos, ¿cómo los llevo? ¿Estoy disfrutando de mi trabajo? ¿Qué dificultades tengo? A través de una serie de preguntas, un cuestionario breve y sencillo, yo aprovecho mucho las herramientas digitales porque ya no es como antes, que te mandan un Excel o un documento en Word que tienes que rellenar súper largo, sino ya simplemente con un SurveyMonkey o cualquier aplicación de encuestas se puede hacer gratuitamente y sencillo, ¿no? Pero muy importante que sean preguntas muy concisas y sobre todo que nos inviten a reflexionar qué es lo que queremos, ¿no? Como sabéis, hago coaching a mandos medios, perfiles de dirección y demás, y muchas veces el trabajar el objetivo y qué quieren conseguir es donde más tiempo le dedicamos. Porque la reflexión de bueno, este año qué quieres conseguir, no todo el mundo la tiene clara, ¿no? Entonces, reflexionar del, oye, qué quiero conseguir este año, cuando mire para atrás, qué me gustaría haberme llevado, tanto en el plano personal como en el plano profesional, ¿no? Hablando ahora del plano profesional, tener definido muy bien lo que queremos conseguir es claro, es clave y parece muy obvio. Pero luego la realidad es que no es tan obvio, no lo tenemos tan claro, ¿no? Y cuando decimos qué queremos conseguir, muchas veces hablamos de
Yo lo que quiero llevarles es, bueno, ¿qué cambio? Vamos a ver, si vamos a hablar que estamos, imagínate que estamos ya en diciembre de este año, ¿qué ha ocurrido en diciembre, ¿no? ¿En qué has cambiado como persona? ¿Qué has aprendido nuevo? ¿Qué has hecho diferente? ¿En qué proyecto estás involucrado? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Qué actividades haces? Entonces, yo creo que al final también invitarnos a reflexionar sobre qué queremos conseguir es clave, ¿no? Y eso es lo que parte de la autoevaluación, ¿no? Oye, si estás en esta organización, ¿para qué estás en esta organización? Yo creo que volver a conectar con estos valores, esta misión de la organización, es lo que hace que las personas también sigan con su motivación elevada, ¿no? Conocer el impacto que tienes. Oye, ¿cuál es el impacto que tienes tú en la organización? ¿Cuál consideras que es el impacto? Si tú no estuvieras en la organización, ¿qué ocurriría? ¿Qué sería diferente? ¿No? Y muchas veces el impacto es, pues, que la gente cuando se reúne con nosotros y con nosotras, pues sale más feliz. Y a lo mejor es el día a día y cogemos y escuchamos a las personas, tenemos atención con ellos y podemos ayudarles a que por lo menos su día sea diferente, ¿no? O sea, yo creo que no hay que ir a grandes objetivos, sino muchas veces a que realmente el impacto que tenemos en los trabajos es algo que quizá es más profundo, ¿no? Y a veces lo que les digo es, bueno, cuando salgas de la organización o de la empresa, en este caso suelo trabajarlo mucho con empresas, es la gente va a recordar por el negocio que conseguiste, por las cifras que marcaste o por los objetivos profesionales que lograste. Te van a recordar realmente por cómo fuiste, cómo actuaste, cómo ayudaste a otras personas. Y aquí os invito a que hagáis un ejemplo y es que penséis en una experiencia laboral anterior y que recordaseis a, que cojáis a una persona que realmente ha impactado en vuestra carrera, ¿vale? Y si pensáis en esta persona, pensar también en qué os ha impactado y el por qué. Muchas veces es porque esta persona, y no lo vamos a compartir, os lo dejo a vosotros para reflexionar, porque esta persona os dio la oportunidad, porque confió en vosotros y en vosotras y os elevó un poquito esa parte de, venga, a lo mejor no te atrevías a hacer una posición y te ayudó, en que supo ver algo de ti mismo, de ti misma, que tú no lo conocías y te hizo confiar y crecer desde ahí. O porque realmente en un momento de tu vida que lo necesitabas te prestó apoyo, ¿no? Ayuda. Entonces, al final, ese es el impacto que dejamos las personas en las organizaciones, ¿no? Y es ahí esa autoevaluación donde realmente cobra mucho peso. Pero para hablar de planes de carrera, vamos a ir un poquito más adelante y me paráis, me escribís en el chat, ¿vale? Lo que queráis, quitáis micro y conversamos, ¿vale? Lo primero es partir de nosotros, ¿no? Y de nosotras. Y aquí os traigo, me gusta mucho jugar con las imágenes también y os pido que me ayudéis aquí, os quitéis micro y compartáis, ¿vale? Y lo primero es, cuando hablamos de planes de carrera y estamos haciendo una primera reflexión de esa parte de objetivo, de qué queremos conseguir y demás. Muy bien, Rosa, ya nos escuchas y nos ves, ¿no? Qué bien, una alegría, gracias. Pues, entonces, ¿a dónde iba es? Bueno, ¿qué vemos en la primera imagen? ¿Qué os sugiere? ¿Os acordáis lo de las competencias del futuro del trabajo? Una es la creatividad. Pues yo siempre lo pongo aquí en... ¿Qué diríais que es la primera imagen, ¿no? ¿Ves aquí un árbol, un montón de caminos, tal? ¿Qué os sugiere? Venga, a ver. Alguien que quite el micro. Ir pensando oportunidades, Rosa. Muy bien. ¿Cómo en todas las oportunidades y los sitios a los que puedes aspirar a raíz de un mismo camino o de dos caminos diferentes? Súper bien explicado. Muy bien, Isabel. La segunda fotografía, ¿qué más se os ocurre que puede ser? En este caso ya. ¿Qué veis ahí? Pues orientación al detalle, mirar la cosa con muy... Con más detalle que hacer una lupa o algo así. ¿Verdad? Con foco. Muy bien. En largo plazo también. Y la última, que veis que parece como que está vendada a los ojos, ¿verdad? Y tiene alguien de la mano. ¿Qué os sugiere? Confianza o acompañamiento también. Ahí estamos. Pues de acompañar. Eso... Acompañar, confianza. Pues al final de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Primero partiendo del autoconocimiento, y lo habéis explicado muy bien, ¿no? La primera, ayudar a las personas de nuestro equipo a que observen y vean distintos caminos que hay en la organización, porque muchas personas seguro que llegan y dicen, buah, es que hasta que se abra una vacante, pues ya me voy a quedar aquí toda la vida.
o bueno, es que de mi organización no hay oportunidades, porque realmente esto se va fulanita, fulanito del puesto, aquí nadie va a crecer, ¿no? Realmente es verdad que muchas veces las oportunidades hay que crearlas, no hay que esperar a que vengan, ¿no? Y hay que crearlas primero partiendo del conocimiento propio, ¿no? De decir, bueno, ¿qué se me da bien? ¿En qué soy diferente? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Con qué me ilusiono? ¿Con qué vibro? Al final, esto es muy claro. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿yo qué sé si soy bueno o buena en algo? Digo, la única manera de saberlo es si disfrutas haciéndolo, es que estás en tu línea. Y si no disfrutas haciéndolo, cambia de camino. O sea, fijaros que al final la sencillez de las cosas es ser feliz. En el fondo es, oye, lo que hago me gusta, lo que hago lo disfruto, me pongo a hacer cosas y se me pasa el tiempo rápido. O por el contrario, es como, madre mía, qué rollazo. Y ahora que estoy emprendiendo, odio la parte de facturas, de llevar, se me da fatal. O sea, lo tengo que hacer porque si no, no como, no cobro. Pero en el fondo es la parte que digo, si es que yo sé que no valgo para esto. No podría trabajar en un sitio donde mi rol sería mirar la parte financiera, numérica, y por eso tomé una decisión y me fui de una compañía, porque mi rol empezó a cambiar hacia esto, ¿no? Con lo cual, al final, tomar decisiones conforme al que nosotros vemos que se nos da mejor y que nos gusta es importante, ¿no? Ayudar a las personas a identificar qué es lo que les gusta, haciéndoles preguntas y demás, pero sobre todo a que exploren vías que a lo mejor no son las tradicionales, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Planes de carrera, realmente buscando las oportunidades y creándolas, porque ahora estamos viendo, se están abriendo multitud de posiciones en el mercado laboral que tienen que ver con tecnología y con digitalización. Bueno, es que nuestra organización seguramente en un futuro va a tener que pasar por esto. Podemos ser pioneros en estos cambios también, si alguien tiene interés o afición por decir algo, ¿vale? Y también desde vuestra perspectiva, poder ayudar a las personas de, bueno, y si a lo mejor tienes inquietud, puede ser que no sea dentro de nuestra organización, antes de que se vaya o lo que sea, podemos ir orientándoles a, bueno, es que a lo mejor yo trabajo en el área, imaginaros, de administración y contabilidad, pero dentro de lo que es la organización, jo, me gusta lo que hace la gente de proyectos. Bueno, pues reúnete con alguien de proyectos que te cuente cómo es su día a día, qué hacen, qué consiste el trabajo, para realmente ir tocando esa afinidad, ¿no? ¿Cómo se hace? Aquí ponía alguna serie de ideas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a ver estas posibilidades, ¿no? Pues lo que estaba diciendo ahora, compartiendo lo que hacen distintas áreas de la organización, ¿no? Al final viendo diferentes roles, pero también es desde el punto de vista del acercamiento. Reúnete con estas personas, toca esa posición de trabajo, que te cuente realmente en primera persona pros y contras, ¿no? Por otro lado, es verdad que es muy bueno el reconocer a las personas dejándoles espacio para que compartan lo que hacen, ¿no? Y eso también muchas veces cuando se crece muy rápido no sabemos qué hacen los demás o duplicamos funciones y ahí entra un poquito el caos. Si tuviéramos un espacio, aunque sea digital, donde las personas cada semana o una vez al mes el equipo X va a compartir quiénes son y qué es lo que hacen y cuál es el impacto de la organización. Bueno, también ayuda al resto que podamos identificar qué cosas hacen que nos gustan o incluso cómo les podemos ayudar, ¿no? Otra de las ideas que ponía aquí era la parte de las retrospectivas. Oye, cuando acabamos un proyecto, y esto seguro que os pasa, o por lo menos la gran mayoría de organizaciones las que acompaño o les pasa, es acabamos un proyecto y ya estamos iniciando el siguiente. No tenemos tiempo para celebrar que el proyecto ha ido bien, no tenemos un espacio para parar y decir, oye, ¿qué ha ocurrido en este proyecto? ¿Por qué ha salido tan bien? Vamos a analizarlo. ¿O qué ha pasado? ¿Por qué no ha salido bien? Vamos a también a reflexionar en equipo. Lo que llaman sesiones de retrospectivas, mirando para atrás, ya acaba el proyecto, vamos a ver qué ocurre ahí, ¿no? Se aprende mucho y se crece mucho cuando vemos, oye, lo que funciona, lo que no funciona y cómo trabajan otras personas que podemos aprender unos de otros, ¿no? Luego también el hecho de esas celebraciones que gracias a Dios tras la pandemia han vuelto a retomarse, ahora viene el buen tiempo, etcétera, ahí conocemos a las personas, ¿no? Y de repente en una celebración pues estamos haciendo unas cervezas después de trabajar porque estamos celebrando lo que sea. Y de repente te pones a hablar con alguien y dices, anda, yo no sabía que tú hacías esto, ¿no? Con la curiosidad de compartir qué es lo que hacemos unos con otros, ¿no? Es, al final es generar contacto y sinergias entre personas para abrir un poco nuestras miradas y descubrir diferentes perspectivas, ¿no? Otra de las maneras también es fomentar el tema del feedback. Y aunque no sean gente de nuestro equipo, aunque no sea gente que seamos sus managers directos, etcétera, nuestros compañeros, a personas iguales a nosotros, incluso superiores, coger y decirles, oye, me ha gustado lo que has hecho en esta reunión. Oye, lo que me gusta de ti es cómo haces esto, esto y esto. Realmente es observar a las personas y darles la información, lo hacemos de espejo, para también aprender de ellos, ¿no? Porque generar una cultura de feedback en la organización es muy gratificante. También a nosotras cuando nos dicen,
oye, he visto que has hecho esto, me has entregado este documento, o siempre mandas los mails de esa manera impecable, que me entero de todo. O sea, al final es comunicar y dar feedback concreto para que sigamos creciendo, ¿vale? La parte de la autoobservación, el hecho de decir, oye, si yo quiero, poniendo el caso del project manager, si yo trabajo la parte de contabilidad y quiero dirigirme a la parte de gestión de proyectos, bueno, voy a ver, voy a observar cómo se me da a mí en mi día a día planificar un proyecto, cómo lo hacen los demás y trabajar también mucho la parte de conciencia, ¿no? De, bueno, ¿dónde están mis puntos fuertes y dónde no para poder hacer yo un aprendizaje, ¿no? Y luego es verdad que el tema de la seguridad, ¿no? Que ahora está muy de moda este espacio de seguridad psicológica, pero para innovar tenemos que generar espacios que hasta ahora no teníamos, ¿no? Y poder permitir a las personas, que si vienen con alguna idea, alguna iniciativa, que la pongan en práctica, ¿no? Hay muchos peros, aquí no tenemos tiempo, es que aquí no se hacen así las cosas, etcétera, que son barreras que tendríamos que eliminar poquito a poco, siendo conscientes de que las tenemos, ¿vale? Porque si no somos conscientes de la que las tenemos, seguimos actuando así. Hay muchas más maneras, ¿vale? Pero al final, como veis, es abrir un poco la perspectiva de salir de los modelos tradicionales de tenemos esta vacante, la hemos publicado, a ver quién quiere aplicar a esta vacante, sino de preguntarnos también qué queremos hacer, qué se nos da bien y hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Partiendo de nosotras mismas, yendo hacia lo que es el equipo, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Meto el acelerador, pero vais bien, ¿no? Venga. La siguiente parte, decíais, ¿no? El foco, ¿no? Esa perspectiva a largo plazo, hablabais también. Pues es verdad, muchas veces hay tantos caminos que podemos elegir, ¿no? Porque, bueno, sobre todo cuando estamos empezando, es que todavía no sé lo que hace este área o qué puedo hacer yo, cuando ya llevamos muchos años también. Pero bueno, realmente, ¿cómo ponemos foco? Y esto con el mundo digital también es una locura, el tema de la atención, lo habréis visto, ¿no? Ahora trabajamos con multitud de dispositivos, estamos con el móvil, el ordenador seguro que os salen mensajitos de alguien que os quiere o os pide algo, y la atención realmente es algo que tenemos que trabajar en todos los lugares del mundo actualmente, ¿no? Pero al final, para tomar un camino hay que decidir. ¿Qué ocurre cuando decidimos? Que renunciamos también. Entonces, muchas veces también tenemos que ser conscientes de que vamos a renunciar. Y es bueno renunciar también. El hecho de que, ¿cómo gestionamos nuestra agenda, no? En nuestro día a día, si sois de las personas que os hacéis listas a la hora de trabajar, de tengo el cuaderno, o si no, mi agenda digital, y apunto mi lista de todo esto, tengo que hacerlo hoy, para que no se me olvide, lo apunto, y es maravilloso descargar del cerebro toda esa cantidad de información. Y muchas veces hay que decir, bueno, realmente, en vez de coger y seguir haciendo crecer esa lista, yo lo que invito siempre es, tacha tres cosas que no vas a hacer hoy. Déjate espacio, dejar espacio en la agenda para poner foco en lo importante, ¿no? Porque por querer hacer todo, muchas veces lo importante no le ponemos la atención que requiere. Y cuando se pone atención a algo, la calidad del trabajo que hacemos es mucho mejor y lo disfrutamos más. Vamos en un mundo acelerado, cada vez con más cosas, más responsabilidades, más prisa, menos tiempo. Generemos espacios también para pensar, para reflexionar y para ponerle cariño a lo que hacemos, ¿no? Con lo cual invito a, si tenéis la agenda y vuestra lista, si hoy podéis salir tachando dos cosas, pues sería fabuloso, ¿no? No es con lo que quiero que os quedéis de la sesión, pero es parte también, ¿no? Y esto, hablando de planes de carrera, tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a ayudarles a poner foco. Hay gente que tiene muchas inquietudes, muchos intereses y demás. Bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Esto siempre parece, hay que construir un camino, una hoja de ruta, como que le digo, de A, B y C, hay que pasar por A para luego C, ¿no? Yo valoro mucho las posiciones senior en las compañías porque la experiencia de atrás, todo lo que has aprendido, todas las puestas en escena, ¿no? Hay gente joven maravillosa con un potencial brutal, pero que no se han enfrentado a muchas de las situaciones que la gente más senior se ha enfrentado, con lo cual la mezcla de esa diversidad generacional es potentísima, ¿no? Entonces, poner foco para esta gente joven que viene con tanta inquietud es clave, ¿no? ¿Cómo ponemos foco? Y aquí hay también muchas ideas que podíamos, ¿no? Por un lado, lo que decíamos de crear espacio donde puedan pensar en este presente y en este futuro, la pregunta de ¿dónde te ves? ¿Qué quieres hacer? ¿Con qué disfrutas? El tema de la mentorización, y tiene que ver con esta diversidad generacional, ¿no? Pues mezclar a las personas junior y senior para que desde ahí también los, no simplemente es tu área, sino áreas diferentes de la compañía, con la que te puedas tomar un café cada 15 días y te cuente su experiencia, que te cuente la perspectiva de cómo te ve, de cómo han sido las decisiones que ha ido tomando en su vida. Eso realmente es un aprendizaje maravilloso, ¿no? Toda la parte también de, oye, vamos a priorizar, no todo es urgente. Y os va a llegar gente a la organización de, jo, es que no doy abasto, es que tengo muchísimo trabajo. Viene lo que tiene que ver con la ansiedad y con el estrés, ¿no? Que es algo hoy en día
como lo estamos naturalizando mucho, pero no es nada natural en el mundo de las empresas y organizaciones, ¿no? Con lo cual, trabajar muy bien las prioridades y decir, oye, no pasa nada, que no has llegado a esto, pues ya está, mañana llegarás, ¿no? ¿O de qué manera te puedo ayudar para quitar peso a lo que estás haciendo, ¿no? Poner mucho foco, ¿no? Definiendo muy bien los roles y las responsabilidades, sobre todo para ver hasta dónde tengo que llegar. Y a mí me gusta mucho trabajar con objetivos, porque es una manera de limitar el trabajo y ver ese largo plazo, pero con un proyecto, con unas metas muy concretas, ¿no? El tema del aprendizaje, y aquí el aprendizaje, muchas personas siempre me dicen, bueno, es que mi empresa o mi organización no me da nada de aprendizaje, es que no hay tiempo para esto, es que no hay presupuesto para aprendizaje, y es que no es responsabilidad de la organización ni de la, que por supuesto también impacta muchísimo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la curiosidad que tengamos, con las ganas de aprender, y aprendemos de podcast, directamente con el móvil vas en el metro, te pones podcast y vas escuchando personas que a lo mejor te pueden interesar. Aprendes con formación online, aprendes leyendo blogs, aprendes viendo contenido digital el que quieras y aprendes incluso tomándote un café o una cerveza con un compañero de trabajo, una compañera que te cuenta su perspectiva. Hay muchas formas de aprender, lo que hay que buscar es el tiempo y esos espacios viendo que es algo que impacta en la vida de las personas a futuro, ¿no? Lo que decíamos, hay un tema muy importante que es dándoles visibilidad en otros contextos y eliminar etiquetas. Esto es muy complicado en las organizaciones y sobre todo el hecho de que al final cuando uno se incorpora a un equipo, a un proyecto, quizá podemos poner etiquetas a las personas diciendo si colaboramos, tenemos un equipo de 5 personas, 10, X, este es el que siempre se le da bien esto, este es el que se le da fatal esto, esta es la que viene y hace esta. O sea, quitemos etiquetas porque entonces limitamos mucho el potencial de las personas, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene el ser humano es la capacidad de aprender y de crecer, siempre y cuando se le den las oportunidades y se les acompañe, ¿no? Con lo cual, observemos esas etiquetas que tenemos de forma inconsciente, que lo hacemos sobre todo para facilitar al cerebro a que no acumule tanta información, pero vayamos sin sesgos, ¿no? Yo creo que eso también permite mucho a la gente el poder desarrollarle, ¿no? Sí, aquí hay muchos casos, ¿no? Esto, profesores de escuela, que realmente os seguro que sabéis, en psicología había muchos estudios de la Universidad de Harvard, hay uno que te decían que había dos grupos de niños, ¿no? No sé si lo he compartido aquí, donde realmente a un grupo de profesores les dice, mira, os ha tocado la clase de niños con una inteligencia superior. Y a otro grupo de profesores les decía, vosotros os ha tocado la clase de niños que realmente están justitos, que no llegan ahí, que les va a costar. Lógicamente, al final de curso se miden resultados, siendo los dos grupos iguales, no había ninguna diferenciación y al final ese sesgo hizo que los niños que pensaban que tenían una inteligencia superior, los resultados fueran mayores y al revés, ¿no? Con lo cual, al final aquí nos demuestran que cómo nosotros podemos limitar el potencial de las personas, lo importante que es ir en abierto, creyendo en las personas para hacerles crecer desde ahí, ¿no? Hay multitud de estudios de estos, que si os gustan estos, vamos, en internet tenéis mucha información, pero de la Universidad de Harvard y también sobre todo de, no sé si fue Edison y demás también, que la escuela le decían, etcétera. Pero bueno, no deja de ser estos caminos de crecimiento de personas. Espacios de feedback, y el feedback tiene que ver con, y lo hablaremos en una de las sesiones, el cómo damos feedback y qué importante es hacerlo bien, porque un feedback mal dado puede causar efecto contrario. Hablaremos de lo que decíamos, de una forma muy buena es poner objetivos concretos y medibles. Oye, pues ahora, si estamos trabajando, imaginaos el caso de gestión de proyectos, que empieces a trabajar áreas de gestión de proyectos y en tu futuro te ves así, bueno, pues realmente este mes intenta hacerme de todas las funciones que tienes que hacer, desarrollame esto como si fuera un proyecto a largo plazo. Esto, vamos marcando objetivos muy concretos y que podamos revisar. Y al final ver esa visión. O sea, yo creo que conectamos mucho con la motivación de las personas cuando tienen que, cuando ese largo plazo les ilusiona, ¿no? Al igual que hablábamos de la importancia de, oye, volver a ilusionarnos y motivarnos con este propósito, esta misión de la organización y el impacto que causamos día a día, también es lo que hemos dicho, oye, ¿cuál es el objetivo? Y si te ves ahí, ¿qué vas a conseguir? Mirando el largo plazo, vamos a ir viendo cómo esa motivación sigue enganchándose. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Y ya por último, el acompañamiento, ¿no? Que es ese camino que decíamos, ¿no? Además se ve como la persona está como ciega, pero tira para adelante, ¿no? Sigue andando, pero tiene su mano ahí atrás, ¿no? Este acompañamiento es fundamental y esto tiene mucho que ver con seguir creciendo nosotros y nosotras como líderes también. Oye, esto es un camino continuo. O sea, yo creo que aquí nunca se llega a soy buenísima líder, soy buenísimo líder. Esto al final depende de la persona con la que trabajes, a quién te toque. Hay personas con las que sabemos
que va a ser mucho más fácil gestionarlas y otras que no, por similitud a nosotros, porque son casos que realmente ya hemos vivido anteriormente, etcétera. El reto no lo sabemos porque cada persona es un mundo, pero seguir trabajando esto, siendo ejemplo, que en este caso sabemos que es la mejor manera, no podemos pedirle a los equipos algo que nosotros mismos no hacemos. Trabajando en autonomía, y aquí tiene mucho que ver con confiar a la hora de delegar. Oye, pues si tenemos un equipo, aunque sea junior, vamos a empezar a dejarle responsabilidad sin estar haciendo micromanagement de ir viendo si lo hacen bien, lo hacen mal. No pasa nada, si lo hacen mal, ¿qué es lo peor que pueda pasar, ¿no? Vamos a dejar esos espacios para confiar desde las personas y decirles con este feedback cómo pueden mejorar, ¿no? La importancia del reconocimiento es crucial. ¿De qué manera reconocemos en nuestras organizaciones el trabajo de otros? Ya sea dando gracias, que es una forma de reconocer. Oye, gracias por mandarme. Oye, nunca te he dicho gracias por mandarme todos estos informes semanales que me mandas habitualmente, que los haces fenomenal. Yo sé que es parte de tu trabajo, pero gracias porque a mí me impacta mucho en esto, ¿no? O el hecho de compartirlo en una reunión con más gente. Oye, os he contado que esta persona hace estas cosas de esta forma. A reconocer en público también. O cuando se acaba un proyecto al equipo. Oye, hemos acabado este proyecto, vamos a darle visibilidad, ya sea en estos canales digitales que tengáis o en la cafetería, si os veis físicamente. Oye, he traído un café con unas tostadas para todos, con unos churros, vamos a celebrar que hemos acabado el proyecto y que esta persona ha hecho esto, ¿no? Cosas que al final se disfrutan y la gente lo agradece un montón, ¿no? Y luego, sobre todo, ver en las personas ese talento que muchas veces nosotras mismas no vemos por sí solas y coger y decir, oye, ¿te has dado cuenta que eres muy bueno, eres muy buena en esto? Dice, ¿por qué no te animas y te atreves a...? Yo te voy a acompañar, pero ¿por qué no te animas a dar un pasito más allá? Y esto va del día a día, ¿no? No va de cambiar de puesto, me van a subir el sueldo, etcétera, sino saber hacer las cosas mejor a través del acompañamiento y generar esos espacios. ¿Hasta aquí? Pues ahora sí, nos vamos a meter ya en la parte quizá más técnica, más esas fases, ¿vale? Partimos de lo que hemos hablado, que hay multitud de fórmulas para ir haciendo estos planes de carrera y demás, sobre todo trabajando desde muchas perspectivas, como hemos visto, uno de los caminos tradicionales y luego también acompañando y generando confianza, ¿no? Entonces, para el tema de las fases del plan de carrera es lo que decíamos, ¿no? Quizá las que hemos visto como al principio, ese modelo del principio, generar mucha autoevaluación, que para mí tiene que ver con el autoconocimiento, que es lo que hemos estado hablando, el feedback de la persona responsable directa, esa reunión entre ambas, un plan de acción con objetivos muy concretos hacia ese plan de carrera, hacia ese objetivo que se quiere conseguir. Y esto no acaba aquí, esto es el modelo tradicional. Lo importante es el seguimiento. El feedback constante es la comunicación constante con la persona. No esperar a que sean estos momentos formales, sino buscar espacios también en nuestra agenda para poder hablar con estas personas. Oye, ¿cómo lo llevas? Y con lo que hablamos de la conversación, no me he olvidado. ¿Cómo llevas tus objetivos? ¿Quieres que te pueda ayudar a algo? ¿Hay que cambiar alguna cosa? O sea, estar cerca al final de nuestra gente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante en el día a día. Y eso es un poco como un proceso tradicional. Yo me quedo más, si no tenemos nada de lo anterior, no me importa, pero sí me quedo con el punto 5, ¿no? Que aunque no tenga evaluaciones, aunque no tenga tal, el generar conversaciones donde hablemos de estas cosas con las personas del equipo ya es lo más importante, ¿no? De, bueno, ¿y tú cómo te ves en la organización? ¿Cómo te sientes? Mucha gente dice, buah, es que llevo haciendo lo mismo 5 años ya, yo estoy cansada, yo estoy cansado, es que quiero hacer cosas nuevas. Y muchas veces tendemos a darle las respuestas de, ah, bueno, pues a lo mejor con este proyecto, a lo mejor no, es que la persona, le invitemos y volvamos al punto 1. Bueno, si quieres hacer cosas nuevas, el próximo día que hablemos, tráeme 5 cosas nuevas que podrías hacer. No darles la respuesta, porque a veces no la tenemos. Entonces, invitar a que las personas digan, oye, pues, ¿has pensado lo que se te da mejor? ¿Qué podrías hacer en la organización si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo? Es muy difícil pensar en esto cuando llevas 5 años haciendo lo mismo, ¿no? Pero entonces, yo lo que digo es, oye, no te quejes, si siempre haces lo mismo es porque a lo mejor realmente se te da bien y lo disfrutas y eres muy bueno, muy buena en esto. Si quieres hacer algo más, si te quejas porque algo tiene que cambiar, tú tienes que hacer que cambie, ¿no? Por eso hablo de generar esos espacios. Y aquí muchos me podéis rebatir y me podéis decir, ya María, pero es que en mi organización no hay tutía. Esto es así, sota, caballo y rey, no hay tutía. Siempre hay una solución, siempre. Se puede buscar. Y ahí tiene que ver el proceso de creatividad de, oye, pues mira, si siempre hago las cosas A, B y C, ¿de qué manera podemos hacer las cosas diferente? Que dé un punto de calidad mayor, una conversación diferente, ¿de qué manera puedo cambiar el modelo de trabajo que tengo actualmente? ¿Vale? Entonces, invito mucho a que acompañéis a las personas desde que sean ellas las que os den la respuesta, ¿vale? No nosotras que tengamos a atender a, venga, sí, pues yo hice esto o creo que te puede servir este camino.
Bueno, que te definan el camino las personas, ¿no? Ese es un poco el proceso formal y me quedo con lo que decía el punto 5. Pero muchas veces cuando nos metemos en estos berenjenales al final de evaluación por competencias, evaluación del desempeño, planes de carrera, tenemos que medir. Nosotros trabajamos mucho en el mundo de las habilidades, de las soft skills, que es la parte más, pues bueno, habilidades blandas, que hoy en día ya las llaman las power skills, porque le están dando tanta importancia a las habilidades blandas, a la forma de hacer las cosas, que eso es fundamental, pero se tiene que traducir para generar beneficios al final en la organización y que al final generemos más impacto en datos, ¿no? Y datos muy concretos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evaluaciones y demás, sí que os invito a que me respondáis a esta pregunta, ¿no? ¿Qué queremos medir y sobre todo para qué? A ver quién me contesta, quién se quita el micro. A ver, ¿alguien? ¿Ignacio me dice algo? A ver, que te tengo aquí en la cámara. A ver, pues en principio lo que comentabas también en la sesión pasada, ¿no? El tema de medir las competencias, ver si se están consiguiendo lo que tú te has planteado, lo que has consensuado con tus superiores, ¿no? Con tu área, y ver realmente si se está yendo por el camino que se ha marcado. No sé, supongo que, es que al final es importante y es lo que no, por ejemplo, aquí no hacemos. Bueno, y que no te preocupes que al final esto es un camino recorrido, ¿no? Pero vamos poquito a poco. Lo importante es tomar conciencia de que no hacemos y está bien, y si luego es útil, buscar el mínimo producto viable que siempre digo, ¿no? El, oye, ¿de qué manera puedo introducir esto que tenga un impacto, ¿no? Con todo esto que hemos visto a lo mejor, porque yo os enseño el pack completo. Luego decimos, oye, ¿por dónde empezamos, no? Y a lo mejor empezar por esto tan concreto que puede ser esas conversaciones, esas preguntas y hacer ese check. Yo a veces decía, coges un Excel con todo el equipo que tienes. Bueno, no sé, ¿cuántos sois vosotros ahora mismo? 21. Perfecto, pues además un número maravilloso porque al final es súper manejable. Te coges un Excel, 21 personas, y me voy a tomar un café con esas 21 personas, lógicamente en un tiempo amplio, ¿vale? Y ya simplemente te marcas, pues yo qué sé, en dos meses te has cerrado los 21 cafés. Y un café a lo mejor te quita, pues no ahora, a lo mejor con cada uno de ellos, de ellas, para... Primero esa parte de investigar en dónde están, ¿no? Y qué quieren conseguir, haciéndoles preguntas, etcétera. Y vas tachando en tu Excel, oye, pues he llegado a tanto, ¿no? De ahí seguro que luego se te abre el cerebro y tienes multitud de iniciativas e ideas con lo que te puedan contar, ¿no? Uh-huh. Y luego ya te vas al proceso formal, ¿no? Pero bueno, partimos de ahí. Muchas gracias, Ignacio. Pues, volviendo un poco a esto, ¿no? Al final, por un lado es verdad que se puede medir. Oye, los retos que se marcan, ¿no? Las competencias, como has dicho, los objetivos que se han marcado, el feedback de los demás, cómo se siente involucrada con el proyecto, la persona, que es además una pregunta muy importante. Planes de carrera, si esta persona planes de carrera, podemos buscar indicadores también y qué formación necesita, ¿no? A través de estas encuestas de autoevaluación o de evaluación de desempeño, que se llaman tradicionalmente, se busca muchas veces primero, yo siempre digo la estructura que es una mirada al pasado. Oye, ¿qué has conseguido este año? ¿Qué retos nuevos has enfrentado? ¿Qué obstáculos has tenido? ¿Qué competencias has puesto en práctica? Oye, pues mira, en este proyecto, la resiliencia, porque ha sido difícil, madre mía, con esto, pero mira, ahí lo saca adelante en base de persistir y hacer lo que sea, ¿no? Hablamos de competencia ya, ¿no? ¿Qué feedback has recibido? ¿Qué feedback tengo de las demás personas de cómo se trabaja contigo? El tema de, oye, ¿y tú estás bien con este proyecto? ¿Cómo te sientes? Mira, este proyecto no lo quiero repetir. Ya lo he hecho, me lo he quitado, ya. Bueno, pues, ¿qué aprendizaje te lleva? Ya sabemos que no quieres ir por este camino. Vamos a ver cómo lo hacemos de cara al siguiente, ¿no? ¿Dónde te ves? Esas preguntas a futuro. Por eso digo, primero partimos del presente hasta el pasado. Vamos a analizar qué ha ocurrido, vamos a ponerlo en valor. Y ahora vamos a mirar un poco al futuro de qué quieres conseguir, ¿no? Y con ese plan de carrera tiene que ver cómo te voy a acompañar. A veces con mentoring interno. A veces con un plan de formación muy específico, con, oye, pues te voy a dar feedback cada X tiempo, no deja de ser adquirir ciertos compromisos con la persona para ir acompañándola, ¿no? Y luego es cierto que aquí tengo, pues bueno, los 8 pasos, hay multitud de pasos para hacer esto, ¿no? Pero siempre cuando, depende de la posición que tengamos en la organización, ¿no? Pero es muy importante cuando vamos a invitar a alguien a darle feedback, explicarle muy bien el para qué de la reunión, para que no se asusten, para que no genere incertidumbres. Muchas veces te ponen en el calendario una reunión y es como, ostras, a ver ahora que esta persona viene de este curso, me ha puesto una reunión y a ver qué va a querer, ¿no?
cuando jamás ha tomado un café conmigo o nunca me ha llamado para algo, ¿no? Bueno, pues explicar muy bien, oye, que sepas que esto es importante, quiero saber cómo estás, simplemente por explicar, dar contexto, ¿no? Generar un ambiente adecuado es clave, y en el sentido de dónde hacemos las reuniones, ¿no? Que no lo hagamos para hacer un check de me toma el café con esas 21 personas, sino que lo hagamos realmente porque queremos saber cómo la persona y queremos ayudarla a crecer. A veces vamos tan a tope trabajando que estos procesos de evaluación del desempeño, como se llaman, pues no dejan de ser una tarea administrativa más. Si se coge de esa manera, el proyecto no va a funcionar. Funciona, yo esto lo he implementado en organizaciones donde el tema de... Ay, vale. A ver si luego queda grabado, si hay algo que no puedas ver o lo que sea, te puedes conectar, si no. Pero lo que decíamos es de, bueno, darle importancia que requiere y seguramente al final cuando la persona se siente escuchada, hay un camino, etcétera, van a querer que esto se siga poniendo en marcha, ¿vale? Darle el valor que tiene. El tema de lo que decía, de definir objetivos, de planificar siguientes pasos, porque lo que no puede ser es después de estas reuniones, hasta el año que viene no te vuelvo a ver. Pues entonces te quedas como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Lo importante es darle seguimiento. Oye, mira, ¿te parece que en 2 semanas, en 1 mes, nos busquemos un hueco, nos tomemos un café y seguimos? O incluso a veces que no se cierran en el momento de la propia evaluación. Oye, piensa un plan de acción que te ayude a conseguir los resultados y me vuelves y lo trabajamos juntos. Ah, pues es verdad. Entonces, al final, yo creo que modularlo conforme al objetivo es lo más importante, más que el proceso administrativo en sí, que entonces no tiene ningún valor. ¿Sí? Para ello, ahí sí que es cierto que es muy importante lo que hemos hablado antes, ¿no? El vincular lo que es la parte de invitar a las personas a profundizar, ahí esta imagen, ¿no? Que ahora os digo, bueno, que veis en la primera imagen, no voy a hacer esto, pero sí que hablaba de, quería evocar un poco esa parte de, oye, meterte debajo para reflexionar, para ver aquello que realmente te gusta, con que adquieres un compromiso, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia que tienes en la organización, volver un poco a resaltarlo, ¿no? Incluso los valores, etcétera, para trazar un plan de trabajo, ¿vale? O sea, siempre trabajamos desde la persona, desde qué le motiva, qué le gusta, qué necesita, cuáles son sus valores, los valores de la organización, para seguir caminando juntos, porque en el fondo es también darle a la persona, darse cuenta que es importante para la organización, ¿no? Y si no es así, también tomar decisiones rápidas, que muchas veces hay veces que hay personas que por lo que sea no funcionan, no encajan, no tal, entonces pueden causar más daño al resto que sí que están comprometidas, con lo cual a veces, aunque sea duro, también es algo que se tiene que ver, ¿no? Y hoy en día hace falta gente muy comprometida, con muchas ganas y con mucha vocación para que tire para adelante, ¿no? Y no nos arrastre a parte del equipo, ¿no? Por lo cual, así que hemos partido de ciertas cuestiones, pero esa parte del autoconocimiento es fundamental, ¿no? Y antes de esto os voy a invitar a preguntaros, partiendo de esa base, ¿cuáles le diríais que son las 5 A's del autoliderazgo? Porque parte primero de los que estamos en esta sesión hoy, los que van a ver la sesión online, pues también que hagan esta reflexión, pero ¿cuáles dirías que son las 5 A's? Además ya sabéis que todas empiezan por A, o sea, que 5 palabras que empiezan por A, que tiene que ver con el desarrollo del liderazgo personal, ¿no? Las he pasado muy rápido así, pero antes de... sí que escribirlas en el chat, ¿vale? Si no queréis... A ver qué se os ocurre. 5 palabras, es como la rueda de la fortuna esta que había, que yo no sé si sigue ya, pues no veo nada en la tele, pero antes era la ruleta de la fortuna, pues igual, 5 palabras con A que nos invitan al autoliderazgo. Venga, sencillo. Auto, no sé qué. Autocontrol, es muy importante. Ahora veremos el autocontrol, cómo se traduce. Venga, a ver si acertáis entre todas y todos, por lo menos en 4. Autoestima, ¿vale? Más. Venga, hace trabajo en equipo. Autonomía, autodeterminación, bien. Venga, una más y las vemos. Acompañamiento. Mira, esa me gusta. Empieza por ahí, estamos ahí. Vamos a verlas porque
Autoconocimiento, bueno, es la primera que habíamos hablado. Autoestima, la habéis dicho. Autonomía también. Autogestión, que tiene mucho que ver con el autocontrol. Y la última, automotivación, ¿no? En este caso. Y aquí sí que os diría, mientras, hagamos un ejercicio, ¿vale? Que apuntaros estas cinco, tenéis un cuaderno a mano, ¿verdad? Pues si podéis apuntar estas cinco palabras, vamos a ver el significado que tienen, ¿vale? Para entender todas lo mismo. Y vamos a puntuar del 1 al 5, ¿vale? 1 significa que mal, negativo, ¿vale? La nota más negativa, pues todavía no la tengo desarrollada o no tengo foco en esto y no creo que esté bien en esta cualidad, ¿no? Del autoliderazgo. O por el contrario, 5, ¡buah! Si yo soy bien automotivada de la vida, a mí ya me motivo sola, si yo estoy ahora mismo a tope, ¿vale? Vamos a poner al lado de la palabra, cuando veamos el significado, cómo consideramos que estamos a día de hoy, ¿vale? Y empezamos con la parte, mientras seguís apuntando, empezamos con la parte de las definiciones, ¿vale? Por un lado, autoconocimiento. Pues al final no deja de ser conocer nuestros puntos fuertes y débiles, dedicarle un espacio también a observarnos, a ver qué emociones sentimos. Los que vamos por la vida muy deprisa, a veces no sentimos ni nuestro cuerpo. Te duele el cuello, pero sigues trabajando a tope y te da igual que te duele el cuello y sigues, ¿no? Cuando a lo mejor lo que hace falta es parar, levantarte, mover el cuerpo, porque al final tenemos esa conciencia corporal elevada, ¿no? O, por ejemplo, el tema de oye, si realmente cuando estoy al lado de esta persona, cuando tengo esta reunión, ¿cómo me siento? Pues es que a veces es verdad que no me doy ni cuenta, que es verdad que me cabrea, pero es que siempre me cabreo cuando tengo esta misma reunión de los lunes con estas personas. Bueno, es empezar a tomar conciencia de cómo realmente, qué cosas nos ocurren y cómo nos afectan, ¿vale? Al conocernos, es verdad que esto es un camino que es continuo, es constante, etcétera, pero también nos ayuda mucho a trabajarnos la siguiente parte, ¿no? Que es la autoestima. Y yo lo que digo, la autoestima tiene que ver mucho también con confianza. Esto no es algo que siempre estemos bien. Bueno, es que tengo una autoestima, por eso cuando os digo que puntuemos, puntuar a día de hoy, ¿vale? ¿Cómo os consideráis, cómo estáis hoy con la fecha de que estamos ya el 15 de abril? Hoy 15 de abril, con respecto a estas 5 A's del autoliderazgo, me encuentro de esta manera, ¿vale? Esto para cada uno de vosotras y vosotros de forma individual, que es lo que deis. La autoestima, como decía, al final es cómo nos respetamos y cómo nos valoramos a nosotros mismos, ¿no? Autoestima podemos verla reflejada en el mundo de la organización y del trabajo cuando, por ejemplo, nos atrevemos a decir lo que pensamos. En una reunión, a lo mejor, yo tengo una idea y quiero compartirla, pero digo, ¡buah! No va a ser tan importante, es más importante lo que dice esta persona, ¿no? O no voy a decir yo chorradas, que a lo mejor esto... O sea, al final es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo realmente nos respetamos, ¿no? Que también tengamos la posibilidad de decir lo que pensamos, de cambiar las cosas, de tirar con la valentía por delante, ¿no? Y tomar nuestras decisiones al final, ¿no? Y la autoestima es algo que no siempre va creciendo, esto depende. Y depende si hemos dormido bien. Como no hayamos dormido bien, es verdad que eso nos afecta un montón a nuestro estado de ánimo, porque estamos más cansados, más irascibles. Si lo vemos con los niños pequeños... Yo siempre pongo el ejemplo porque tengo en casa una niña de 9 años, entonces es muy claro esa oscilación, ¿no? Pero en nosotros nos pasa lo mismo, los adultos somos iguales. Es, oye, si no he descansado bien, si me duele algo, si tengo un problema que es más allá de la organización que me afecta, pues es que la autoestima en este caso, estoy más irascible, estoy más cansado y no me pidas que me motive cuando tengo un problema que tengo que resolver primero, ¿no? Tengo que poner foco. Pues también respetar esos ciclos también es importante, ¿vale? Lo siguiente, para seguir, ir puntuando, ¿vale? En cada una de ellas. Autonomía. Y autonomía es lo que vamos a hablar muchísimo en todas las sesiones, que yo creo en mucho en dejar el espacio de independencia a la gente para que pueda tomar sus propias decisiones, ¿vale? Y para eso las organizaciones, como hablamos en la parte de cultura de empresa y trabajamos la autonomía, tenemos que preparar a las personas para que tengan esa autonomía, dándoles las herramientas adecuadas para que puedan trabajar, el espacio adecuado, etcétera, ¿no? Pero también las personas tenemos que coger la autonomía con responsabilidad para demostrar que podemos hacerlo, ¿no? De forma autónoma. Con lo cual, también aquí la pregunta es, ¿cómo sentís del 1 al 5 de autonomía a día de hoy, ¿vale? En la organización, en el trabajo que tenéis. Oye, pues mira, yo es verdad que todavía tengo a mi manager directo, a mi responsable directo, todo el día preguntándome qué hago, qué no hago. Pues a lo mejor hay un momento que tenemos que coger esa autoestima, darle la vuelta y decirle, oye, mira, deja de perseguirme. Cuando tenga el trabajo hecho, te lo muestro, pero no me persigas todos los días. Y coger la valentía y decirles cómo queremos que nos gestionen, ¿vale? Creo que también es importante. Aquí en las entrevistas de selección también es muy importante identificar con la persona con la que trabajemos. Hay gente que le interesa
o que necesita ser supervisado constantemente porque le da seguridad, entonces tenemos que aprender a ir soltándole poco a poco. Y hay gente que, como yo, como tenga todo el día a la jefa, es que me muero. O sea, no puedo porque me agobio y no trabajo bien, pero tiene que ver con mi forma de ser, ¿no? Necesito un espacio de confianza para, oye, equivocarme, luego aprendo y demás, ¿no? Pero si te tengo encima todos los días, al final no tengo seguridad y ya no lo voy a hacer bien. Entonces, aquí es ver con qué personas trabajamos y cómo nos sentimos de autonomía en nuestro día a día de trabajo. Yo creo que por eso llego a montármelo por mi cuenta. Yo he dicho, mira, ya está. Lo hago yo para mí, punto y pelota, ¿no? Pero no es tan fácil. Al final te das cuenta que tienes muchos más jefes de los que tenías antes, ¿no? Y en este caso hablamos de la siguiente, que es autogestión. Y autogestión tiene que ver con ese autocontrol que hablábamos antes, que habéis dicho antes, con esa gestión emocional, ¿no? De decir, oye, pues mira, yo sé que a lo mejor hoy no es el mejor día, y eso lo identificamos también en la organización, hoy no es el mejor día para hablar con esta persona porque sé que justo después de los lunes de esta reunión vienen a tope, ¿no? O por el contrario, es, oye, creo que a lo mejor los viernes es el día perfecto que las personas ya están tan para proponer estas mejoras, estos cambios, etcétera, ¿no? A través de esa, por un lado, observar a otros cómo se autorregulan emocionalmente para, lógicamente, saber cuándo es oportuno el momento, pero también nosotras y nosotros conocernos y decir, ostras, ¿por qué estoy enfadada hoy, no? Rosa, gracias. Muchas gracias por este ratito, por asistir, aunque sea hasta ahorita. Seguimos, cualquier cosa online y demás, nos escribimos, ¿vale? Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Y veíamos, pues bueno, la parte de autogestión, de ser conscientes de las emociones que tenemos, ¿vale? Y luego, por otro lado, la automotivación, y ahí tiene que ver de, oye, de qué manera la capacidad de influir de manera positiva en el estado de ánimo para salir adelante, incluso en circunstancias adversas. Pues bueno, sí que es verdad que dices, oye, si yo tengo un día de bajón, un día que no me apetece nada, un día que tengo una agenda de las cosas que a lo mejor menos me motivan, bueno, ¿qué cosas puedo hacer aparte de esto que sé que realmente me gustan y me ayudan, ¿no? Pues ya puede ser el, mira, me voy a tomar un café con esta persona, cuando acabe de trabajar me voy a ver a no sé qué amigo o no sé qué amiga, meter en nuestra agenda cosas que sabemos que nos van a ayudar a estar mejor, ¿vale? Y hablamos de las, cuando hablamos de planes de carrera y demás, de las 5 A's del autoliderazgo, porque somos nosotros o nosotras y vamos a tener que evaluar a otras personas los que tenemos que estar bien. Y tenemos que estar bien simplemente trabajando con estas 5 palancas y siendo consciente de cómo estamos. Si habéis sacado en alguna puntuación de menos de 3, yo lo que os invito es que cojáis una de las áreas y digáis, oye, ¿qué puedo hacer a día de hoy? Si imaginaros que yo hoy en día siento que en autoestima tengo un 2, ¿vale? Por la razón que sea, siento que a día de hoy estoy en un 2. Bueno, ¿qué puedo hacer de aquí a una semana para mejorar esa autoestima, ¿no? Entonces, pensar en un plan de acción que os ayude realmente a mejorar de ese 2 a por lo menos un 3, ¿vale? O sea, ir siempre yendo un pasito más. Primero es tomar conciencia de cómo estamos y desde ahí poner foco a cómo podemos mejorar, ¿vale? María. Sí. Al igual que las competencias, si tenemos, que para mí que es 1 y para mí que es 5, pues es diferente a lo mejor para otro compañero. Yo puedo tener un nivel de autoexigencia tremendísimo y nunca verme suficiente para ponerme un 5. O tener una autoestima muy bajita y cualquier cosa, digo, voy a ponerme yo un 5, vayamos a que parezca que soy prepotente, ¿no? En este caso. Por eso, que en este caso es una reflexión muy interna que evidentemente participa de mucho del autoconocimiento, de la primera, y saber hasta dónde tú misma te pones limitaciones y te coartas, ¿no? En tu propio crecimiento, en este sentido. Exactamente, exactamente. Además es que aquí es un trabajo individual para vosotros y para vosotras, con lo cual lo que significa para vosotras un 1, un 2, un 3, un 4, 5, cada uno de las que estamos aquí significa algo, ¿no? Y fíjate, has dicho algo muy bueno. Ya simplemente en este ejercicio vas a ver, pues qué puñetas, ¿y por qué no me pongo un 5 cuando es verdad que ese nivel de autoexigencia? Os voy a recomendar os van a pasar, yo creo que lo van a subir esta semana a la plataforma, ¿vale? De plena inclusión, veis que las sesiones están grabadas y las suben a la plataforma. Pues dentro de las sesiones he compartido, ayer se lo mandé antes de ayer, un documento, digo, mira, lo comparto ya porque si no va a llegar el final, que lo he dividido por categorías para que vayáis viendo diferentes temas, que si tenéis curiosidad, tanto libros, charlas TED,
tenéis también blogs, tenéis personas de referencia, ¿vale? Lo he hecho por categorías, por liderazgo, por temas de comunicación y feedback, por cultura de empresa y gestión de personas, ¿vale? Y os he puesto un montón de referencias para que sigáis explorando. Y a raíz de esta autoexigencia, no la he metido, ¿lo ves? Porque al final digo, mira, lo entrego ya, porque si no sigo metiendo cosas, pero así lo teníais. Hay una charla TED de, que os la voy a buscar y os la voy a poner, a ver si me da tiempo al final de la sesión, o le digo en plena inclusión que la ponga, ¿no? Y es la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la autoexigencia. Y esto lo decía la fundadora, una de las directoras de Facebook, que comentaba que los chicos muchas veces a la hora de aplicar a un puesto, y es verdad que hay estudios que lo dicen, ¿no? A lo mejor no tienen todos los requisitos del puesto, pero cogen, aplican a la posición, el por si acaso, y luego van a la entrevista y lo saben vender, ¿no? Y a lo mejor las mujeres tienen más tendencia, si no vemos que todos los requisitos los cumplimos, pues no aplicamos esa posición y perdemos incluso oportunidades, ¿no? Es algo que está estudiado, el tema de matemáticas, hay muchos estudios que siguen corroborando, estamos cambiando un poco toda esta forma de pensar, pero tiene mucho que ver con este nivel de exigencia, ¿no? Con cómo nos medimos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y en este caso no es para compararnos con nadie, simplemente para tomar conciencia, pero a lo mejor también nos da datos de, ¿qué puñetas? ¿Qué pasó por tener un 5? Pues me voy a marcar un 5, que sea para mí, si esto me lo quedo yo para... Pero es verdad medir eso también, ¿no? Igual que la lista de tareas que decíamos, que os invitaba a, por favor, quitar 2 o 3 cosas de toda esa lista que tenéis hoy y buscaros espacio para vosotras mismas y para vosotros, ¿no? Pero es muy importante porque aquí es cierto que estáis con... Es un trabajo individual. Que además bueno. Pienso a... Es como una especie de creencia. Son creencias finalmente. Yo tengo un compañero que en ninguna estadística, que en ningún cuestionario que tú le pongas, va a poner un 10 a nadie, ni para él ni para el resto. Entonces, es que nadie es excelente, siempre tiene algo que mejorar, ¿vale? Comparto contigo eso, pero ¿por qué no es en esa tarea o en esa cosa es un 10? Entonces, también depende mucho de lo que, de quien te valore en este sentido. Entonces, es difícil, ¿no? Hay que tener un equilibrio y tenerlo muy claro las cosas para no hacer daño a otra persona por tu propia creencia de tu exigencia. Total, y desgraciadamente es cierto que esto tampoco se puede trabajar siempre a ciencia pura, ¿no? Y cuando tienes un buen jefe, es maravilloso, una buena jefa, estás feliz en la compañía, te hace crecer, pero justo por el contrario, a veces que no te toca y al final se les dispara de la organización, ¿no? Porque dices, mira, los que realmente tienen madurez suficiente para darse cuenta de que así no pueden trabajar y cogen y se van, ¿no? Yo creo que, y siempre lo digo, ¿no? Las organizaciones en cualquier trabajo no hay que sufrir. Oye, hay que trabajar, se da lo mejor de uno mismo, pero como tengas a alguien que te hace la vida imposible y demás, bueno, escálalo, dilo, reclama lo que sea, etcétera. Pero muchas veces que no hay que permitir que ese liderazgo, hay liderazgos que no son positivos y hacen mucho daño, ¿no? Y mucha gente sale de la organización por eso mismo. Entonces, o porque a lo mejor es alguien del que no aprendes, que no te hace crecer, que tiene miedos, porque esto va detrás de esa parte del miedo del líder o la líder que realmente no te hace crecer porque tiene, como todas las personas, tenemos nuestras carencias, ¿no? Pero tenemos que dejar que la gente sea mejor que nosotros, ¿no? Y de eso va a hacer crecer a las personas, el darle la oportunidad de que encima puedan aprender y puedan ser mejores que nosotros, que es lo más bonito que hay cuando lo conseguimos, ¿no? Pues hasta aquí iba esta parte de ejercicio. Muchas gracias. Además, agradezco un montón la participación, ¿eh? Que lo sepáis, que si no me he quedado aquí hablando una hora, hora y media, y digo, yo no sé esto hacia dónde vas y si se encaja. Pero por ahora os veo las caras y me encanta, ¿no? Luego veíamos el tema del feedback, ¿no? Del feedback, de cómo se hace este feedback, ¿no? Por un lado es verdad, y hablaba un poco, y aquí no me voy a meter mucho, porque hablaba de esta perspectiva, este orden, ¿no? Al final de... Ya no solamente que me invites a mí a autorreflexionar cómo me ha ido mi carrera, cómo me ha ido el año, etcétera, sino que también ese feedback cumpla por lo menos unos requisitos, ¿no? Y uno es, oye, que cubra los aspectos generales, cómo ha ido el año, el semestre, el trimestre, lo que se decida, ¿no? Y los objetivos de esa persona, desde tu criterio como responsable de esta persona, cómo le ha ido, qué logros ha tenido, en qué ha destacado, para ponerlo en valor también, y a qué obstáculos ha encontrado, a qué se ha enfrentado. También hay que decir feedback negativo. Yo creo que eso es la parte donde te hacen crecer muchas veces es y el cómo se da feedback negativo lo veremos un poquito más adelante para hacerlo bien con la idea de que la persona salga con ganas de mejorarlo y trabajarlo, ¿no? Luego la parte de esas competencias que tienen que estar. Oye, cuando estás haciendo este trabajo he observado que lo has hecho de esta manera. Y aquí tiene que ser, como decíamos la anterior sesión, con hechos muy concretos.
oye, en este día, esta reunión, cuando estuviste hablando con tal, aquí lo hiciste ta, 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 de esta manera, fenomenal, tienes que seguir así o lo que sea, ¿no? Cosas como muy concretas, con fechas, con momentos que la persona pueda darse cuenta de dónde lo hizo y cómo lo hizo bien, ¿no? O mal también. Y luego es verdad que lo que decíamos, traer con un plan de acción. No vale lo que decíamos, no, el año que viene ya nos vemos, sino bueno, cómo vamos a seguir viéndonos, cómo vamos a hablar, cómo revisaremos esos objetivos, ¿vale? Por lo menos que cubran esos 4 puntos a la hora de tener esta reunión. Y luego es verdad que esa reunión, lo que decíamos también al principio era, tiene que estar preparada. Y preparada, a mí me ha pasado, yo lo he recibido, de nada vale coger y decir, ah, sí, me leo la autoevaluación así corriendo y venga, nos ponemos, ya tengo la reunión, la hago cuanto antes y check. No, es, oye, léete la autoevaluación de la persona, ten interés, pide feedback de la persona de cómo le ha ido. Y desde ahí es prepararla con anterioridad, elegir ese momento adecuado, un momento que la persona esté en calma, que yo tenga tiempo también para hacerlo bien y para dedicar este espacio. El objetivo de la reunión, comunicárselo. Oye, no, me han llamado recursos humanos que quieren que nos veamos, tal. Bueno, pues igual no, ¿no? Igual estos son para que antes, para que puedas prepararte también tú la reunión y vayas tranquilo, tranquila, ¿no? El tema de la comunicación, tanto verbal y no verbal, es clave. Y aquí hay muchos aspectos que no nos podemos meter justo ahora, ¿no? Pero cuando estamos online también la comunicación es importante. Yo os veo cuando estáis escribiendo un correo o contestando algo, ¿no? O cuando estáis atentas a las sesiones. Es que se nota porque un poco al final nos vamos acostumbrando a dónde ponemos la mirada, cómo hacemos el cambio de cabeza, los movimientos, tal. Y es normal. Pues en el tema de las evaluaciones es muy importante, o estas reuniones de feedback, de cara a que sientan que les prestamos la máxima atención, ¿no? Y eso se hace mirando la cámara, siguiendo el hilo conductor, los movimientos incluso de las manos, de la cabeza, el dejando espacios para que la otra persona hable, ¿vale? Hablaremos también de la escucha, tipos de escucha, ¿no? Y la escucha activa es aquella escucha que es intencionada y que es empática, que es aquella que entiendes a la otra persona, que te pones en su lugar, ¿no? Hay muchos tipos de escucha y la escucha últimamente la más tradicional es la que a lo mejor estamos con el correo, con el móvil o lo que sea y tenemos a alguien al lado que nos cuenta algo y es y no nos hemos enterado de nada, pero hacemos así como hacemos ruidos como de te sigo, pero luego realmente no es así, ¿no? Eso lo hablaremos. El tema de ir al grano, o sea, estas evaluaciones, estos momentos de feedback tienen un tiempo concreto, por eso te decía a ti, Ignacio, ¿no? Oye, pues cógete, aunque sea una horita, pero una horita, es que a veces que coges, no has hablado con alguien en mucho tiempo y te cogen 2 horas y tú, bueno, ya, pero también tengo que trabajar, ¿no? Con lo cual, ir al grano, decir, oye, mira, tenemos, además, contarlo desde el principio, tenemos una hora para ti, en la que vamos a hablar de cómo te ha ido este año, qué quieres conseguir a futuro y vamos a trabajar un plan de acción. Así que, venga, empezamos. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, tal. Como muy concretos, con un guión muy claro para que dé tiempo a todo y que al final no os ocupe más de lo que tiene que ocupar, ¿no? Que a veces que dices, joder, me he tirado 3 horas y no he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? El dar ejemplos concretos y claros, como hemos dicho, cerrar el plan de acción se tiene que acordar. De nada vale que digamos a la gente lo que tiene que hacer si la persona no lo quiere hacer, ¿no? Que esté alineado con lo que la persona quiere y con lo que la organización necesita. O sea, también tiene que estar alineado, ¿no? Vale con que la persona quiera hacer cosas que luego la organización tiene que estar todo en línea, ¿no? El seguimiento a posteriori que decíamos y también es una oportunidad muy buena para los que gestionamos personas aprovechar esos momentos para, bueno, ¿y conmigo cómo estás? Gracias, Isabel. Muchas gracias. Cualquier cosa, nos vemos online o lo que necesitéis. Y preguntar eso, preguntar, oye, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué necesitas de mí? Que me den feedback también. Yo creo que estar abiertos a recibir feedback es muy bonito también, ¿no? Es importante porque todo el mundo crecemos. Hasta aquí. Es algo que parece muy obvio, pero yo haría un check. Y aquí sí que yo lo he utilizado mucho en organizaciones donde a la hora de lanzar esto o lanzar las evaluaciones o tal, hacer como una especie de manual súper breve para que la gente tenga en cuenta cómo se llevan a cabo las reuniones de feedback, ¿vale? Más allá de estas evaluaciones de desempeño, etcétera, pero el prepararlo, realmente estos detalles merece mucho la pena porque se suelen dar por, se pasan por alto muchas veces, ¿no? Y ahora sí, tipologías de herramientas, evaluaciones y demás, que esto seguro que conocéis un montón. Tenemos las evaluaciones, aquí tenemos todos los grados, las de 90, 180, 360, tal. Y más allá de los grados, lo que tiene que ver es quién evalúa a quién. Cuando hay algunas que solamente te evalúa tu jefe directo, tu responsable directo y ya está, y simplemente de arriba abajo, como se dice, en escala. Luego está la que ya me gusta un poco más, que oye, no solamente es en escala, sino también yo doy feedback hacia arriba,
La 360 es la mejor, es la más compleja en cuanto a organizarla, porque la 360 lo que implica es, y esto creces un montón, es primero me autoevalúo, luego me evalúa la persona que, a la que reporto, me evalúan también personas de mi nivel y luego me evalúa gente por debajo. Con lo cual, en base a las mismas competencias, tengo cuatro perspectivas diferentes y ver si hay coherencia o no. Y aquí se descubren muchas cosas, ¿no? Está la persona que a lo mejor con su responsable directo es maravilloso o tal, pero a su equipo no le hace ni caso. Entonces el equipo, como esto también es confidencial, no van con nombre y demás, yo sugiero que sea además confidencial para que las personas puedan decir de verdad lo que piensan, pues ves un poco esas discrepancias, ¿no? Por el contrario, el equipo te ve muy bien, pero tú no te ves así. Entonces, ¿de qué manera estamos buscando esa coherencia entre cómo lo vemos nosotros? Esa autoexigencia a veces, luego es todo lo contrario, luego recibes un feedback maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos evaluaciones únicamente para ver los objetivos. Oye, ¿realmente los objetivos acordados cómo van? Y simplemente vamos a hablar de esto, por supuesto, cómo estás, etcétera, ¿vale? La siguiente, únicamente para ver el tema de competencias, también lo vais a encontrar con el nombre de incidentes críticos. Pero vamos, son competencias, soft skills o hard skill, a veces que medimos también los conocimientos, ¿vale? Pero suelen ir muy llegadas a estas competencias. A tu evaluaciones, que es lo que hemos estado viendo, que siempre partimos de esto. Y luego evaluaciones entre pares, que muchas veces no hace falta que sea un proceso tan formal, simplemente es entre compañeros del mismo nivel, compañeras, oye, cuéntame cómo lo estamos haciendo, cómo me ves, qué opinas, y nos damos feedback, ¿vale? Al final lo que hasta ahora hemos visto, el modelo básico tradicional, que es cuando por lo menos mi manager directo, de vez en cuando se junta conmigo y me cuenta cómo voy. Porque a veces que estamos trabajando y no sabemos cómo vamos. Entonces, que nos dé su perspectiva fundamental, ¿vale? Con lo cual, esto veis que hay muchas modalidades. Yo partiría, si no tenemos el modelo todavía de competencias, un modelo de evaluaciones incorporado a la organización, iría por pasito a pasito. A lo mejor reuniones de feedback primero para empezar a dialogar sobre lo mismo, objetivos, cómo estás y demás, y luego partiendo de la autoevaluación, lo que hemos estado viendo, ¿vale? ¿Sí? Herramientas digitales tenéis millones. Decir, oye, ¿cómo podemos hacerlo? Podéis hacerlo desde con un formulario, con una SurveyMonkey, con una aplicación de encuestas. Esto lo vais a tener en la aplicación, pero hay un montón de aplicaciones que en función del tamaño de empresa, etcétera, tenéis, ¿vale? Hay startups como Factorial, que aquí no está, que ha crecido muchísimo, que en función del número de personas a evaluar, esto te lo hace online, te manda, te llega un correíto a tu, bueno, todas estas, Personio, Bizneo, mira, Factorial sí que está aquí. Lo que te hace es que te permite coger y decir, oye, te lanza la autoevaluación, te llega un correíto a tu mail, a través de tu mail tienes un enlace, tienes que rellenar los pasos. Una vez ya tienes completada la autoevaluación, le llega el mensaje a tu manager directo, esta persona rellena tu evaluación y cuando están las dos, ya simplemente cerráis una reunión para feedback y acordáis el plan de acción. Todo digital, es muy sencillo y es verdad que facilita mucho el trabajo a nivel organizativo. Esto le llega a recursos humanos o el que crea todo esto, tiene toda la información de toda la organización con el plan de acción para hacer ese seguimiento, incluso los objetivos y todo, ¿vale? Se está trabajando mucho esto porque ahorra mucho coste, ahorra mucho tiempo y sobre todo hace la experiencia de la persona mucho más fácil. Entonces yo siempre digo que si se puede incorporar herramientas digitales, la forma de trabajar mejor, porque os quita mucha burocracia, mucho papeleo, mucho desorden. ¿De dónde estaba la evaluación de no sé quién? La hice ya, pero es que no la encuentro en tal. Bueno, pues siempre tener todo el mismo software que al final sabes que se actualice y demás, yo lo recomiendo a... Yo trabajo en todo, yo trabajo en folios, en Excel y es verdad que ya directamente cuando alguien se plantea esto sí que asesoro que por lo menos evalúen las diferentes herramientas que hay, miren presupuesto, etcétera, pero es una inversión que merece la pena para tener un control de toda la organización y el crecimiento, ¿vale? No sé si conocéis alguna de ellas, ¿os suenan? ¿No? ¿No? Pues aquí os invito, aunque no las tengáis aunque no las queráis contratar, que las investiguéis. O sea, investigar aquellas que, por ejemplo, Personio, Factorial, depende del tamaño, ¿eh? Pero yo sí que cogería y diría, oye, miraría a lo mejor alguna, investigaría para ver lo que pueden hacer, incluso a lo mejor hasta pedir una reunión de, oye, ¿cómo funciona esto? Para que veáis hacia dónde va todo esto. Se puede aprender un montón y, oye, el día de mañana, si podéis hacerlo, pues os invito, vamos, es que os ayuda un montón en el trabajo del feedback del día a día y demás, ¿vale? Tiene muchas más cosas que aparte de evaluación, ¿eh? Tiene lo de gestión de vacaciones, el fichaje, todo ese tipo de cosas que a recursos humanos les viene genial. Pero para evaluaciones del desempeño y esto es fenomenal, ¿vale? Y quiero dejar un espacio para que conversemos.
Así que ahora sí que os voy a poner, aquí es un poco, esto lo compartiremos en el documento de tarea, ¿vale? Pero como propuesta para estas semanas, hasta que nos veamos en la siguiente sesión, tenemos, por un lado es ver si ya tenemos ese plan concreto de desarrollo de carrera y cómo se ha realizado hasta ahora. Si no lo tenemos, pues, oye, de todos los pasos a seguir, ¿cómo se me ocurriría que podríamos hacer crecer al equipo? Desde las personas que estáis participando en estos talleres y hacer simplemente una hoja de ruta. Imaginaros que a lo mejor en vuestra organización, en este caso como Sonia, que ya la tenéis involucrada y demás, bueno, ya tenéis el plan, etcétera, ¿cómo la mejorarías? Con lo que hemos visto a lo mejor en la sesión, que se te ocurriría que fuera el proceso, cómo pueden ser los, pues bueno, el proceso ideal, ¿no? O cómo si, o en este caso Ignacio, a lo mejor si vas a meterte en este berenjenal de poder empujarlo y tal, decir, oye, ¿cómo serían los pasos? Pues a lo mejor para este primer semestre de año, pues con que cerremos reuniones de feedback, que es responsable, ta, 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 y a partir de diciembre, que aquí contamos como estamos en abril, hasta diciembre tenéis tiempo para hacerlo, oye, por lo menos estudiar herramientas digitales que puedan funcionar, o si no son con herramientas digitales, como sois 21 personas, podéis hacerlo, voy a hacer un cuestionario de autoevaluación y que toda la gente lo rellene, que luego haya un feedback de tal, ¿vale? Cada uno en función de las necesidades de vuestra organización, del tamaño y demás. Y a lo mejor es simplemente, Lucía, tú no estabas en, bueno, sí que estabas en una parte, pero no en recursos humanos, pero a lo mejor puedes coger y decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? O hacerlo en pequeña escala, lo voy a hacer con mi equipo. O sea, cada uno que se lo lleve a donde puede realmente incorporarlo, ¿vale? A veces que, oye, a recursos humanos, oye, a lo mejor os puede venir bien este proceso. O ¿por qué no nos metemos en este tema? Luego ya que os expliquen el por qué, ¿no? ¿Sí? ¿Os parece? Simplemente con que sea una especie de project plan de, oye, puede ser así, primero autoevaluación, luego vamos a hacer esto, luego la realidad ojalá se pudiera llevar a cabo y lo hagáis porque el impacto es muy bueno en cuanto a las personas. Y simplemente hablamos de conversaciones, de que se generen conversaciones en torno a esto y haya un plan de acción, ¿vale? Pero es la idea de poder verlo. Dime. Haría, pero sería, a ver, nosotros hasta aquí hemos llegado, pero ya más allá eso nos falta, en el sentido de que como que yo echo en falta, a partir de que a mí me dan la evaluación, pues es lo que nos estás pidiendo, ¿no? Como, ¿qué sí. hacemos? O sea, ya tengo una área de mejora, por ejemplo, una área de mejora. ¿Cómo que mi empresa me ayude a mí o me apoya o me acompaña a mí a cómo yo puedo solventar esa área de mejora o no? Eso sería como el plan de acción que se ha cerrado después de tu evaluación. O sea, tú has tenido la evaluación, eso. Has hablado con tu responsable y demás y habéis acordado que tienes que mejorar, me lo invento, en técnicas de atención al cliente, yo qué sé. Entonces, a lo mejor, hacéis un camino. Oye, para eso, ¿qué opciones tengo? Pues hacer una formación, el coger un proyecto, hacerlo diferente, lo que sea, ¿no? Sí. Ahí el siguiente paso debería ser, oye, ¿en qué momento voy a volver a revisar este plan de acción para ver si se cumple o no? A lo mejor puedes proponer una sesión intermedia para ver cómo vas con respecto a los objetivos, por ejemplo, ¿vale? O a lo mejor coge y dices, oye, si son las evaluaciones de arriba abajo, oye, ¿de qué manera podemos hacer incluso plantear una sesión de feedback donde nosotros también demos feedback hacia arriba? ¿No? Al final, en base a esas competencias o cómo se nos lidera o lo que sea. O poder coger y decir, oye, mira, para mí sería la evaluación del desempeño, en vez de hacerla anual, tener un punto semestral, únicamente semestral para revisar objetivos, ¿vale? O sea, simplemente es trazar tu camino y decir, oye, si al año tengo una que es en diciembre, ¿de qué manera meto cosas intermedias que me ayuden a revisar objetivos, crecimiento de carrera, tener conversaciones? Y puedes hacerlo desde el aspecto formal, con, oye, primero en el semestre, reuniones de feedback, simplemente para revisar objetivos, tal. En diciembre, el anual. Entre medias, a lo mejor cada mes, un café con el responsable para lo que sea. O sea, vas haciendo como un poco itinerario que creas que puede ser eficaz, siempre y cuando yo soy muy de pensar cuanto menos mejor, me refiero. Pero sí que es verdad que hay cosas que impactan mucho y requiere poco tiempo. O sea, sobre todo en el mundo en el que estamos todos hasta arriba y demás. Pero hay veces que un café a tiempo con una persona determinada o una conversación a tiempo te ahorra un montón de trabajo, que es lo que tenemos que ver, ¿no? Adelantarnos a las necesidades de la gente para ayudarles a crecer, ¿no? Vale, vale, ¿sí? Vale. Y aquí es verdad que no hay un camino correcto de tiene que ser A, B y C. O sea, aquí os invito también a construirlo, ¿vale? Un poco, como vais a tener la presentación también, acordaros de lo que veíamos de ayudarle a ver a la gente el camino. Simplemente con el poder tener conversaciones con las personas y decir, oye, pues es que a lo mejor podemos pensar de forma diferente, ya hay otras fórmulas de crecer la organización, ¿no? Entonces, simplemente invitaros a pensar y a repensar los modelos tradicionales que haya
ya escritos y que incluso podéis poner en valor de forma individual con la gente que tenéis cerca. O sea, igual a veces no somos responsables de un equipo determinado, pero sí que podemos ayudar a las personas a que se replanteen las cosas, a crecer, etcétera. Entonces, todo lo que vayáis aprendiendo, que podáis ponerlo en práctica, pues es la mejor manera de aprenderlo de verdad, ¿no? A través de la experiencia. Pero vamos, para esto hacer un roadmap de cómo sería un plan de desarrollo de carrera en cuanto a modelos de evaluación, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos? Queda claro, ¿no? Bien. Pues hasta aquí voy a, nos quedan, a ver, sí, 5 minutitos por lo menos. Voy a dejar de grabar y cuando deje de grabar también compartimos y comentamos lo que queráis. Es la parte que se pierden los que no han venido a la sesión. A ver, un segundo. Detengo.